フフフ。 qué tal amigos de Deals Gear and Pedals, yo soy Ángel Barbosa una vez más aquí para un pequeño review de algunos de los instrumentos, algunos de los equipos que tenemos siempre para ustedes. El día de hoy tenemos justamente el main percussion slap top cajón con pickup. Aquí de este lado podemos ver claramente este cómo tiene toda su pastilla y toda su unidad de control, dos salidas de audio, dos knobs. En este caso, fíjense lo tenemos directo a línea con un GTRS Wireless de Moore. Ahorita lo tenemos con un Wireless porque el cable no nos alcanzó. Está un poquito larga la tirada de aquí a la, a la interfaz de audio. Entonces, para resolverlo, tenemos este Wireless. Fíjense muy bien, este cajoncito, la verdad, es bastante cómodo. Quiero que se fijen muy bien en la forma de, de T que tiene, justamente para poderlo tener en medio de las piernas y poder tocar con toda comodidad. Y algo muy importante, no solamente tiene la salida de, de línea, sino también tiene dos pequeños resonadores justamente para que puedas microfonearlo y tener una mejor potencia, un sonido más natural o con mayor room. Eh, y pues bueno, puedas tener combinaciones increíbles al momento de grabar o tocar en vivo. Ya sería decisión de cada uno de ustedes. Algo también curioso es en medio, justamente aquí, en esta parte. hay una división en los cajones, algunos cajones lo llegan a tener en cuestión de cajones peruanos, muchos otros no, la gran mayoría no, están en conjunto, están todos en, pues en, una sola, en un solo cajón. vaya. pero esta unidad tiene dividida, tiene una pequeña pared interna, justamente para dividir el área del agudo con el entorchado, del área de los graves, justamente para que resuene completo. Haya una, este, una mayor nitidez en cuestión de los sonidos graves y de los agudos. Vamos un poquito con la pastilla, fíjense bien. Quiero que vean los controles que tiene. Es un control bastante sencillo, solamente tiene bajos y agudos. Aquí dice snare, justamente donde son los agudos, donde está el entorchado, para que ustedes puedan controlar el volumen. Eh, de lo que quieren que resalte más ya sea los graves o la tarola tiene dos salidas aquí mucho ojo es su salida general y una que dice link en la que dice link es justamente para enlazar o crear una cadena de salida de audio con otros instrumentos que, que lleven o tengan una pastilla un piezo de main entonces aquí mucho ojo no con todos los instrumentos funciona con algunos sí, con otros no va a funcionar bien. Entonces aquí nada más hay que checar, eh, muy, eh, hay que investigar un poquito para ver cuáles son los instrumentos con los que sí van a hacer link y cuáles no. Aquí también lo más probable es que solamente sea con las líneas más nuevas que saque main a partir de lo que es el cajón, a partir de lo que son este, ya cosas más actuales. Este es un instrumento con un acabado bastante bonito, es un acabado, eh, bueno, es, está hecho de caoba, es un acabado clásico main en negro, si se fijan, y en la parte donde eh, se golpea es un acabado natural. Ya los que conozcan los instrumentos main, eh, ya los habrán visto que siempre eh, es su diseño clásico, un, un tono oscuro y en la parte donde se golpea o en la parte frontal, un color natural, ya sea... Este, un tanto más oscuro o este, más claro en la beta. Su clásico sello main y la forma en T que ya es patentada por ellos mismos. Eh, hay otros cajones eh, que tienen justamente ese, esa sección en T, justamente para sentarse o hay algunos que incluso aquí en lugar de ser un resonador es un pequeño cuero para que tengan este, más sonidos donde golpear. La verdad es un cajón bastante cómodo, bastante portátil y algo curioso también. Normalmente al momento de escuchar nosotros cajón nos imaginamos un cajón peruano, un sonido grave y un sonido este, agudo donde está la tarola, pero este, muy similar o más apegado hacia lo que es una batería. En este caso es más similar al cajón Bongo, que a lo mejor algunos lo conocen, algunos no, que es un... Yo creo que un poquito más angosto, un poquito más chiquito que el, este tamaño. Y literalmente nos da el sonido de un cajón, de, de un cajón, perdón, de unos bongos. Este también se asimila más al sonido de unos bongos que al sonido de un cajón o de una batería. Es más hacia, un, hacia unos bongos. Y tiene una característica, la verdad, muy buena y que le doy un punto muy grande a favor. Es que no solamente se centra en dos sonidos básicos, el, el agudo y el grave, sino que tiene un tercer sonido, vamos a llamarlo los medios, justamente en esta orilla, en este cuadrito de acá. Es un sonido que no tiene tanta resonancia de graves como en el medio, si se fijan, aquí tiene todo este pedazo, que es donde resuena todo el grave. Este como tiene nada más este pedacito de aquí, esto, no resuena tanto y da sonidos más agudos, eh, más medios. Y esta parte de acá, como tiene la, la, el entorchado adentro, resuena más como una tarola, un poquito más agudo. Y aparte, porque tiene la división de la pared que les había mencionado al inicio, aquí adentro. Entonces, este se combina un poquito con lo de los medios, pero no resuena tanto. La verdad, ya combinándolo bien, Estoy seguro que le pueden sacar más de 6 sonidos incluso. Pues simplemente tenemos el grave aquí, en el medio, pero si nos vamos un poquito más a la orilla, es un sonido diferente. Igual acá. Son sonidos distintos eh, y le pueden sacar mucho jugo. La verdad es un instrumento que les recomiendo mucho en el caso de que ustedes quieran algo este, portátil y con muy buen sonido. Esto sería todo por el día de hoy, chicos. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Eh, denle follow para que tengan notificaciones de lo más nuevo que estemos sacando. Y denle like a este video para que sigan viendo más contenido de nosotros. Por el día de hoy, eh, hay una disculpa. Recuerden, deals, gear, and pedals en cualquiera de las redes sociales. Y sería todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima, chicos.